Limón. Limón, lo que yo no puedo es exprimirlo. Limón. Ay, y mucha sal. Híjole. Pero tanto limón, Karen. ¿Ah? Tanto limón. ¿Usted ve tanto limón? Yo no veo. Esto yo no sé cómo. Sí, cuidado, que tengo un poquito ahí, echa bastante, cuidado. Tanta sal. No, pero sí, yo creo que es muy poca todo el frasco. Tiene que ser mucha, mucha, mucha sal. ¿Sí? No, ¿sí? Pues, gasta lo que va a estar en la casa. No puede. Vamos a abrirle aquí. ¿Eh? Es que si no, no es. Miren, le vamos a cerrar. Y ahora, o con los dedos, con la mano, aquí vamos a improvisar. Mira qué rico. Ay, ¿usted no quiere? No, no. No. A ver. ¿Eh? Siéntate si quieres, siéntate. Siento porque esto es cómodo. De verdad que está rico eso. Oh, esto está riquísimo. ¿Mm? ¿Rico? ¿Cuántos meses después viene a comer? ¿Mm? Ensalada de mango. ¿Y no está ácido eso? No. ¿Te gusta? ¿Quieres que en Nicaragua un niño, un joven, normal comer mango así? Los niños de 4 o 5 años empiezan a comer. ¿Mm? Este es rico, este es rico. ¿Y no te cae mal en el estómago? Uh-uh. ¿No te empacha? Uh-uh. Si yo me como eso, yo puedo comer un pedacito, pero yo creo que me enfermaría de estómago. No estoy adaptado. En la calle nosotros los comemos con cáscara, ni los lavamos. Está bueno. Buenísimo. Cuando yo le diga a Noel, comí ensalada de mango, se va a morir. Sí, a Noel también le gusta. Hijo. Es verdad que las tradiciones y el arte culinario es diferente en cada país. Yo nunca en mi vida he comido. ¿Te quieres? No, gracias. Yo puedo comer un pedacito, pero no. Es que creo que me va. Los dientes se van a poner entumecidos. No se te entume nada. No. En Nicaragua le decimos dentera. No, dentera. Dentera. Sí, la dentera, ¿no? Uh-huh.